Hola amigos de YouTube, hoy vengo con un nuevo video tutorial donde les voy a enseñar cómo colocar coches más reales a nuestro GTA San Andreas. Bueno, lo que haremos será descargar el GGMM Editor de Italfiles, ya que mi web está cerrada. Bueno, descargado tendréis un archivo de extensión RAR, así, entonces tienen que descomprimirlo. Este archivo nos va a ayudar para cambiar el modelo de nuestro vehículo. Pongan mucha atención de lo que haré. Extraemos los archivos, yo los voy a extraer en el escritorio, ustedes los pueden extraer donde quieran. Ahora estos tres archivos los llevan a su GTA San Andreas y los pegan ahí. Bueno, en mis vídeos siempre he dicho que los GTA pueden estar en el disco local C, archivos de programa, Rockstar Games, GTA San Andreas, o en sus documentos. El mío está en los documentos, así que ahí iré. Entonces pegamos los archivos. Bueno, vamos bien, lo siguiente es. Abren su navegador preferido y en la URL ponen GTA Manía, ya que en esa web están todos los coches o vehículos reales, como le quieran decir. Ahora buscamos la categoría de vehículos en la página web, que se encuentra en la sección GTA San Andreas, vehículos. Aquí están de todos tipos de vehículos: Nissan, Mitsubishi, Bus, Holden, Mazda, etc. Bueno, yo elegiré una categoría y luego el modelo de mi vehículo que quiero. Aquí está el vehículo, ahora se lo descargan, le dan donde dice que le cache. Bueno, ahora se lo descargan y buscan la ubicación donde quedará, puede ser en cualquier lado. Luego abrimos el GGMM editor y después buscan el coche a modificar, en mi caso modificaré el Cheetah. Lo voy a buscar porque ya no me acuerdo dónde está. Listo, este coche aparecía así de feo en el juego, entonces lo agarraré de ejemplo. Bueno, ya se descargó, ahora lo descomprimimos. Yo lo abriré, ya que solo se usan dos archivos: el de extensión TFF y el de extensión TXD. Bueno, los descomprimimos y luego maximizamos el GGMM editor, después hacen los que haré. Nos vamos donde dice Installer y después le damos Manual Mode Installer. Ahora aquí importaremos los dos archivos que descomprimimos, pero a los archivos tendremos que cambiarles el nombre por el del tipo de vehículo, pues en mi caso será Cheetah. Pongan mucha atención porque esta es la parte importante. Ahora le dan donde dice install y esperan que diga done y luego le dan exit. Y el vehículo se nos instalará, es un coche real. En otro tutorial les voy a enseñar cómo arreglar los vehículos que han modificado a su estado original. Miren qué genial, más mola. Bueno, ahí les dejo de todos los links para que lo hagan, esto es genial. Ahí solo falta abrir el GTA San Andreas y a jugar. Este es otro coche que modifique, no se ve mola. Yo sí lo ve fantástico.